estamos aquí visitando ya finalmente terminada la obra de la ampliación de la línea 3 del Metrobús. Como saben, el Metrobús es uno de los sistemas de transporte público más importantes de la ciudad. La columna vertebral del sistema de transporte público, de transporte masivo, pues es obviamente el metro con sus 12 líneas. Y después está el Metrobús, que es quien más número de pasajeros transporta después del metro de la Ciudad de México. Tomamos la decisión en el gobierno de la ciudad, tanto en el metro como en el Metrobús, de fortalecer las líneas existentes y mejorarlas. Entonces, en el caso del Metrobús, tomamos la decisión primero de resolver varios problemas que tenía la línea 1 del Metrobús, que es la más importante, la que más pasajeros y la más grande, y se hizo eso. En segundo lugar, terminar la línea 5, que ya había iniciado, y tomamos la decisión de ampliarla hasta Xochimilco, de tal manera que la línea 5 del Metrobús pues va a llevar casi el mismo número de pasajeros que la línea 1. Y son líneas que van del norte al sur de la ciudad. Los grandes derroteros o los grandes movimientos en cualquier ciudad del mundo, pero particularmente en la Ciudad de México, son norte-sur y oriente-poniente. Es decir, las líneas que cruzan las ciudades, que cruzan la traza urbana. El metro, las líneas que más pasajeros tienen es la línea 1, la línea 2 y la línea 3, que justamente son norte-sur, oriente-poniente. Y en el caso del Metrobús, la línea 1, que es norte-sur, y la línea 5, que más al oriente de la ciudad, cruza norte-sur y que va a cruzar pues desde el inicio del eje 3 oriente hasta Xochimilco. Y además decidimos ampliar la línea 3 y la línea 4 del Metrobús. La línea 3 para que llegara al Metro Zapata. En algún momento nos planteamos la posibilidad de que llegara a Churubusco, pero la parte más importante es que llegara al Metro Zapata, para que tuviera interconectividad. Esta línea viene desde el Estado de México y solo llegaba a Etiopía. Hoy va a llegar al Metro Zapata, en realidad, con un sendero seguro que va a permitir transbordar, si es necesario, de aquí al Metro Zapata hacia Ciudad Universitaria, y si no, pues sencillamente llegar a toda esta zona de conexión de la Benito Juárez o a sus distintas conectividades que tiene en bicicleta o en transporte concesionado. La línea 4, que también se quedó pues corta, porque la vamos a ampliar hasta el Metro Pantitlán, que es una opción distinta a todas las líneas que llegan al Metro Pantitlán y que hoy van a tener la posibilidad de acceder desde el Metro Pantitlán hasta el centro de la Ciudad de México por esta línea de Metrobús. Y la única línea nueva completa que vamos a hacer el próximo año es la línea 0, que es la línea que va a dar toda la vuelta sobre el circuito interior, por eso le llamamos la línea 0, y que va a permitir la interconectividad entre las distintas líneas de Metrobús y las líneas del metro de la Ciudad de México. A esto es a lo que llamamos movilidad integrada, es decir, la única manera de disminuir de fondo, no la única, pero digamos que la parte fundamental de la disminución del uso del vehículo particular, pues es el fortalecimiento del transporte público en la ciudad. Entonces estamos fortaleciendo el metro con la línea 1 y distintas acciones, sobre todo después del incidente, el Metrobús a través de estas acciones y, como ustedes saben, pues toda la línea de transporte eléctrico de la ciudad, que es el fortalecimiento de los trolebuses, que por cierto aquí llega la que viene de Villa de Cortés, también esta nueva línea de trolebús, y el trolebús elevado que se está haciendo sobre Ermita, y los 500 trolebuses que van a estar operando al final de la administración, el fortalecimiento de la red de transporte de pasajeros, de RTP, con sus 800 autobuses, y también una de las más importantes, que se refleja en la tarjeta de movilidad integrada, que es que prácticamente todo el transporte de la Ciudad de México se pueda acceder a través de la tarjeta. Y eso va a permitir un ordenamiento mayor. Enseguida invitamos al secretario de movilidad de esta ciudad, maestro Andrés Layuz Loaesa,
a que haga uso de la palabra. Rápidamente les voy a comentar cuáles son los beneficios de la ampliación de la línea 3 del Metrobús. Entonces, lo primero es que hay que recordar, la que sigue por favor, que Metrobús opera con 7 líneas de transporte y 154 kilómetros y un total de 265 unidades. La ampliación de la línea 3 específicamente sirve para ampliar el servicio, la que sigue por favor, a los 95 mil pasajeros diarios que ya hay hoy entre Tenayuca, que es la frontera con el Estado de México. Pueden ver marcada la línea 3 hacia el norte de la ciudad, hacia el norponiente y bajando a Etiopía. Con esta ampliación vamos a tener 20.6 kilómetros y 38 estaciones y dos terminales, atendiendo las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez y el municipio de Tlalnepantla en la frontera. La que sigue, por favor. Ahora escuchemos la intervención del maestro Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Obras y Servicios de esta ciudad. Buenos días a todas y a todos. A continuación, los datos, la información general sobre el proceso constructivo. En total, la inversión son 366.4 millones de pesos. La longitud ya se mencionó, 3.6 kilómetros y 5 estaciones. Adelante. Bueno, las estaciones, como ven, son las estaciones tipo que se construyeron, son 5. La siguiente, de longitud de 20 metros, con anchos de 3 metros, y con todos los servicios que tienen estas estaciones conforme a proyecto. La siguiente. Adicional, y siempre esto es importante mencionarlo y hacer énfasis, siempre estas obras de movilidad, todas las obras de movilidad que se construyen en el gobierno de la ciudad, tienen asociadas también obras peatonales, tienen cruces seguros, tienen senderos seguros. En este caso hay 6 cruces seguros con todos los equipos que se requieren, como los semáforos peatonales y toda la accesibilidad que se especifica en proyecto. Adelante. Además, tenemos, bueno, la especificación son 58 centímetros de espesor, 25 de lo que denominamos relleno fluido y 33 centímetros de concreto hidráulico. La siguiente. Aquí están las estaciones con los cruces seguros. La siguiente. Otras imágenes de las estaciones. Aquí importante, en la estación de Etiopía, también el año pasado hicimos ampliación de la estación. Estas son de las conciliaciones que se hicieron con los vecinos en cuanto a construir unas bahías, que esto fue lo último que se construyó en las últimas semanas. La siguiente. Bueno, y aquí hago referencia a los senderos seguros. En esta estación tenemos comunicación con línea 12, con línea 3, es decir, con dos estaciones de metro. Se construyeron senderos, ya está concluido el de Parque de los Venados y estamos por concluir detalles hacia Metro Zapata, y también se está construyendo sendero seguro hacia Río Churubusco.